Santa Catarina, mi tierra hermosa. ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días, sean todos bienvenidos a un nuevo video de Luisito el Chapín 502. En esta ocasión nos encontramos por acá en nuestra bella Catocha. Hoy estamos por acá en uno de los mejores talleres de calzado de nuestro bello pueblo. Estamos en el taller de Don Manuel de Jesús Gómez. En esta ocasión vamos a ver cómo elaboran el calzado que se distribuye en toda Guatemala. ¡Acompáñenos! Pues en esta mañana estamos con Don Meme de Jesús Gómez, más conocido como Don Manuel. Don Manuel, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene de estar elaborando el calzado aquí en Santa Catarina Mita? Ok, buenos días, jóvenes de YouTube, de Luisito del Chapín 502. Sean bienvenidos acá a mi taller, ya que, pues, yo sé que están haciendo un video para que se dé a conocer a nivel nacional, por qué no decirlo internacional, que la mayoría de personas pues tienen sus teléfonos inteligentes y ya pueden ver todos estos programas. Pues la pregunta es muy importante, fíjese que tengo aproximadamente unos 30 años de estar produciendo calzado. Gracias a Dios pues ha sido una fuente de trabajo que nos ha sacado adelante durante todo ese tiempo y desde mucho tiempo pues que muchas personas de acá de nuestro municipio se han dedicado a la elaboración del calzado artesanal, que ha sido pues la mayor fuente de trabajo de nuestro municipio. Así es que ese tiempo es el que tengo de estar permaneciendo en la fabricación de calzado. Muy buenos días, Don Meme. Mi pregunta es, ¿en qué departamento distribuye su calzado? Ok, muy importante la pregunta también, pues. Fíjense que, gracias a Dios, pues, nos hemos ampliado mucho en el mercado, pues, nuestro producto es de calidad y, pues, me siento bien satisfecho porque lo tengo a nivel nacional. Y me llena de elogio cuando ando trabajando que muchas de las personas me dicen, Don Manuel, queremos de su zapato. Y eso pues me motiva a mí para seguir adelante. Y fíjense que yo pues distribuyo en la capital, Santa Rosa, Cobán, en Zacapa. Tengo muchos lugares donde en Coptún, en el Petén, por todos lados, gracias a Dios, como les repito, pues, mi mercado se ha ido ampliando por la gracia de Dios. Ahora nos interesaría saber de qué material ocupa. Okay. Pues fíjese que el material que usamos, como les repito, que tenemos una mercadería que hacemos de calidad, es 100% cuero la mayoría de lo que hacemos. Y eso pues nos da la ventaja que nos mantenemos en el mercado, porque el zapato, pues como es 100% cuero, sale bastante excelente de calidad también, ¿verdad? A mí me gustaría saber de dónde traen el material para hacer el calzado. Muy bien. Fíjese que la mayoría de materiales la traemos de la capital, lo que es cuero, suelas. Todo viene de la capital, pues nosotros compramos un poco acá en nuestro municipio y un poco que nos mandan de la capital. Todo el material viene de allá, sea que lo compremos aquí o lo compremos allá, pero viene de la capital. A mí me encantaría saber qué tipo de calzado usted fabrica aquí en su taller. Excelente pregunta también. Fíjese que, como les repito, tenemos de toda diferente clase de zapatos. Tengo de zapato de hombre, zapato de mujer, zapato de niño. En lo que le hablo de mujer, hacemos caites, zapato de trabajo, chinitas y zapato escolar. En el zapato de hombre también tenemos lo que es variedad, bota militar, bota punta de acero, bota de así normal, bota rinos, y tenemos de diferentes clases de zapato. Todo eso es, como les repito, influye en lo que nos mantenemos en el mercado.
Don Meme, coméntenos, a pesar de la situación pues en la que estamos viviendo en todo el mundo, se podría decir, ¿verdad? ¿Cómo han estado las ventas en estos momentos? Muy bien, me voy a quitar la mascarilla. Pues para comentarle la situación de esta problemática, de esta enfermedad del COVID-19, que como sabemos es a nivel mundial, pues prácticamente hemos estado totalmente paralizados. Tenemos, creo que fue desde febrero que hemos estado paralizados, sin trabajo, los muchachos no han trabajado nada. Pues como somos respetuosos de la ley, pues que el señor presidente pues tiene prohibido la circulación interdepartamental, pues eso nos perjudica en el sentido de que no podemos salir a vender por esa parte. Pero también pues por el otro lado, viéndolo por lo positivo, pues por nuestra seguridad, de nuestra familia, lo que es la salud, pues estamos guardando todas las medidas que el señor presidente pues ha tomado, ¿verdad? Como usted puede ver acá, los muchachos están trabajando con nuevas reglas. Hemos dictado nuevas reglas acá con los trabajadores. El distanciamiento social, como pues, van a ver acá en el video, pues todos están a una distancia de 2 metros más o menos. Me falta gente, pero estamos turnándonos en el trabajo porque les estamos dando, prácticamente comenzamos a hacer unos paritos la semana pasada y no está todo el personal. Pues en esta mañana nos encontramos con el amigo Moisés Páez. Moisés Páez, tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo tenés de elaborar el calzado? Como unos 35 años más o menos. ¿Qué clase de zapatos sacan en este taller? Aquí se hace de todo, burro, zapato chinita, colegial, todo, bota militar, todo, zapato de hombre, como zapato para trabajar así en el campo, bien, todo eso. ¿Qué clase de materiales se ocupan para elaborar el zapato? Piel, cuero, materiales sintéticos y más, pero más piel. El municipio de Santa Catarina Mita se ha enfocado en ser uno de los mejores municipios a nivel nacional de sacar el mejor calzado, y Catocha pone en alto el nombre de los zapateros, más que todo por elaborar calzado buenísimo. Sí, aquí en Catocha se saca buen calzado, bonito, zapato, mujer, todo clase zapato, es buen zapato. Moisés, ¿cuánto tiempo te vas en el ensuelar 6 pares de zapato de hombre? Por lo menos medio día. 4, 5 horas por lo menos. Y cuando te dejan así como 6 pares de chinita, ¿cuánto tiempo te vas en elaborar? Ponemos unas 3 horas. Buenos días, aquí nos encontramos con el trabajador de Ogmeme Mulunce. El nombre de él es Francisco. ¿Cuánto tiempo tiene de estar trabajando aquí? Año y medio. ¿Y qué material es el que ocupa? Esto es pura piel. Pura piel, todo aquí. Echamos pielita, va. ¿Y cuánto tiempo se tarda para hacer esto? Aquí lo llevamos todo el día, de las 7 hasta las 4 o 5 de la tarde. ¿Y cuando es una docena? Eso llevamos 2 días para hacerlo. Buenos días, aquí nos encontramos con nuestro amigo Yeco. Yo le quiero hacer una pregunta y es ¿qué profesión es lo que él hace? Aquí nos dedicamos al oficio de la zapatería, yo soy alistador. También puede explicar qué materiales utiliza. Para el trabajo aquí el alistador se ocupan las pieles, forros. Lógico, el pegamento para unir piezas y luego las costuras en la máquina. ¿Hace cuánto tiempo usted está elaborando el calzado aquí
en el taller de Don Meme? Pues acá en el taller de Meme estoy desde hace 8 años, pero vengo trabajando desde los 13 años, lo que es este oficio. ¿Cuántos pares de zapatos puede elaborar en un día? Máximo he llegado a hacer 8, pero a veces hasta las 8 de la noche. Por lo regular, 6 pares, hasta las 5 o 6 de la tarde. Muy buenos días, aquí nos encontramos con uno de los trabajadores del taller de Don Meme. ¿Cuál es su nombre? Kevin. Me gustaría saber cuántos años usted lleva elaborando en este taller. En este taller llevo unos 4 años quizás. ¿Qué es el trabajo que usted desempeña en este taller? Alistador. Somos los, el alistador es el que se encarga de las costuras, ¿va? Todo lo que es lo del zapato, la parte de arriba, las costuras y todo eso. Sí, me gustaría saber cuántos pares más o menos se hacen en un día. Aproximadamente unos 9 pares, dependiendo el estilo, ¿va? Como varía a veces el tipo de zapato que se hace. Ajá. Muy buenos días. En estos momentos nos encontramos con el señor Don Oscar. Él es un trabajador del taller de Don Meme. Él nos dará a conocer en estos momentos cuál es su trabajo en este taller. Buenos días. Pues mi trabajo aquí en este taller es ensuelar este zapato, ¿va? Hacer este zapato, como todos le dicen, el zapato burro, ¿va? Pero aquí todo, hacemos de todo, ¿va? Hacemos kite, hacemos chinita, pero más se hace este zapato, ¿va? Que es el zapato que usa más el agricultor, ¿va? Para trabajarlo más que todo, ¿va? Y este es el primer paso para elaborar el calzado acá en Santa Catarina, Mita. Un talento muy grande de muchos zapateros. Calzado que se distribuye en toda Guatemala. En unas ocasiones pues también se envía lo que es hacia Estados Unidos, a otros países también. Sabemos que se utilizan dos clases de pegamento, como lo es el pegamento amarillo y el pegamento blanco. También se utilizan martillos, pero no cualquier clase de martillo, no que se utiliza martillo para zapatería, cuchillas y muchas cositas más. También las famosas tachuelitas. Cuando usted de alguna ocasión quiso poner un su cuadro, un su cartel en la pared y se metió una tachuelita en la yema del dedo. Qué barbaridad, ¿verdad? ¿Ya se imagina usted cuántos pinchones tienen estos zapateros en los dedos de agarrar tantas tachuelitas? Buenos días, acá nos encontramos con nuestro amigo Walden. Mi pregunta es, ¿qué profesión tenés aquí en el taller de Don Meme? Aquí yo soy el que cose el zapato y también por rato cuando termino aquí voy a cortar ya sea cartón y piel, pero más que todo a coser, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo terminarás un par de zapatos? Un par, para coser un par, lo mucho unos 2 minutos. Y depende, ¿va? Porque si el zapato, hay zapato que va cosido a toda la vuelta y hay zapato que solo va cosido por bajo. El zapato que va solo cosido por bajo tal vez va un par, un minuto. Ahora el otro sí se lleva 2 minutos o incluso hasta 3 minutos, depende cómo sea el estilo de la suela, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevas en ejercer esta profesión? Hace aproximadamente 1.5 años comencé a trabajar cosiendo el zapato aquí en el taller. Muy bien, así que finalizamos otro video más de Luisito el Chapín 502.
Muchísimas gracias a todas las personas que vieron este video. Recuerden darle like, activar la campanita para que YouTube le notifique cuando subamos un video. El agradecimiento muy especial a Don Meme por permitirnos estar por acá en su taller. Así que de antemano, Don Meme, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Y saludos, chicos. Nos vemos.